Hoy es día de leyenda. Te voy a contar la leyenda del tenebroso columpio del diablo. Si esta es tu primera vez por aquí, hola, hola. Esto es un video podcast. Bueno, hoy va a ser exclusivamente audio para ustedes que me escuchan aquí en el podcast. Y bueno, nada, ahora sí, te cuento el misterio del columpio del diablo. Estás escuchando Cuéntame el Misterio Podcast. Y ahora sí, te cuento el misterio. María y Viviana regresaban a sus casas luego de ir a una fiesta que terminó súper tarde en la noche. Entonces el coche, para colmo, se les descompuso a mitad de camino, por lo que pues les tocaba caminar. ¿Qué remedio? Bueno, sí, no querían meterse en más problemas. Oh, es que no te dije que ellas fueron sin permiso de los papás. Así que imagínate si se enteraban. María le dice a Viviana, a ver si no nos pasa nada por andar aquí solas. Y Viviana le dice, ¿cómo crees? Si por aquí nunca pasa nadie. Y María le contesta, a mí me preocupa que no has escuchado las cosas que dicen de este lugar. Viviana se asustó al escuchar a su amiga. Por supuesto que sabía lo que decían los que vivían en Tecozautla, porque allí era donde ellas vivían. La zona por la que atravesaban se encontraba muy cerca de la carretera y era temido por todos debido a los fenómenos extraños que ocurrían allí sin ninguna explicación. Siempre se escuchaba todo tipo de ruidos insólitos y escalofriantes. Viviana dice, no te preocupes, eso no son más que rumores. Enseguida llegamos. Ella dice esto, tratando de convencerse a sí misma de que tenía razón. No tardaron en llegar ante un lugar de colinas y entre estas colinas un columpio colgaba de un árbol. Nada fuera de lo normal, solo que había alguien meciéndose en él. Las muchachas se quedaron pálidas al verlo porque se trataba de un hombre sumamente delgado, con la piel inusualmente pálida y una expresión indiferente en el rostro. Tenía los ojos bien abiertos y se mecía de manera como mecánica o automática. María agarró el brazo de Viviana fuerte de lo asustada que estaba. De pronto, el ser pálido sonríe, pero era tan grande la sonrisa que terminó mostrando todos sus dientes. Una sonrisa que les heló la sangre. El columpio aumentó su velocidad de una manera frenética y a pesar de que el columpio se mece así de rápido, el extraño no se estaba moviendo. Este se rió. Era una risa histérica y horrorosa, pero su cara se había congelado con aquella tenebrosa sonrisa. Fue entonces cuando una sombra siniestra surgió a sus espaldas, envolviéndolo como dentro de los brazos de aquella sombra, y era como si de la nada empezara un fuego solo en ese punto en el que él estaba. Nada más. Luego, ambos se consumieron por completo hasta quedar reducidos a cenizas. No quedaba más que el eco de aquella risa horripilante. Las chicas, se podrán imaginar, gritaban histéricas y aterrorizadas, atravesando esas colinas, pero mira, corriendo sin atreverse a mirar atrás. Las hallaron a la mañana siguiente deambulando por el camino y balbuceando incoherencias. De inmediato fueron llevadas con sus familias, quienes se impresionaron al verlas así, en semejante estado de shock. Una de sus madres sugirió que las llevaran ante un cura del pueblo, quien después de mirarlas un rato consiguió sacarles de lo que habían visto la noche anterior. Esto lo alarmó demasiado, dijo el cura. No debieron caminar por ese lugar, se sabe que está maldito hace años. El mal ronda por ahí. Dicen que el mismo diablo mandó a poner ese columpio para tentar a las malas personas. El hombre que vieron anoche seguramente tenía tratos con él. Y ahora su alma debe estar sufriendo con todos los condenados de los infiernos. Entonces, asustadas, Viviana y María hicieron caso al padre cuando las mandó a decir unas cuantas oraciones.
y también prometieron que nunca más volverían al mismo sitio. Al pasar los años, les contaban esta experiencia a sus hijos y nietos para prevenirlos en caso de que fueran tan rebeldes como ellas. Desde entonces, el columpio aquel es conocido como el columpio del diablo y dicen que el maligno sigue rondando por ahí. Esta leyenda es de Tecozautla, un poblado dentro del estado mexicano de Hidalgo y muy cercano al estado de Querétaro, en el que dicen que se puede ver el columpio, aunque como es de esperarse, no muchos se atreven a acercarse a él. Y bueno, encantos, hasta aquí la leyenda de hoy. Te envío un abrazote gigantesco y bueno, te espero por aquí en el próximo episodio. ¡Chao!